Bienvenidos a Planeta Curioso. La medicina es una de las ramas de la ciencia más antiguas y más importantes para la humanidad. A través de ella se han realizado descubrimientos que han ayudado a salvar millones de vidas. Descubrimientos que fueron realizados a partir de accidentes coincidenciales o que son el fruto de años de trabajo de hombres pioneros que dedicaron sus vidas para el beneficio de esta rama y de la humanidad. ¿Has imaginado un mundo donde no exista la anestesia? Pues en años anteriores, hacer un procedimiento quirúrgico requería de mucha valentía, tanto para el paciente como para el médico que debía realizarlo. En esta entrega de Planeta Curioso, les hablaré de los inventos más sobresalientes y que ayudaron a la medicina a avanzar y a evolucionar de una forma muy significativa. La penicilina fue el primer antibiótico empleado en medicina, y su descubrimiento es atribuido a Alexander Fleming, quien junto a otros científicos médicos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1945, mención más que merecida tras semejante aporte. El descubrimiento de la penicilina ocurrió de una forma un tanto casual y fue relatada por el mismo Fleming, quien en la mañana del 28 de septiembre del año 1928 se encontraba estudiando cultivos de bacterias en el sótano del laboratorio del hospital donde él trabajaba. Fleming se encontraba estudiando las bacterias de estafilococo. Después de un largo periodo de trabajo, tuvo que hacer una pausa para trasladarse a la ciudad de Londres, olvidando así una placa de Petri cerca de una ventana abierta. Al regresar a su laboratorio, se encontró con que su experimento se había estropeado, pues las muestras se habían contaminado con una especie de moho que había entrado con el viento. No obstante, la curiosidad de Fleming hizo que en lugar de tirar su experimento arruinado, colocase su placa de Petri al microscopio. Lo que descubrió fue que no solo el moho había contaminado todo el contenido de la placa, sino que alrededor de este había un claro, una zona limpia en la que el moho había matado las bacterias, descubriendo así uno de los antibióticos más importantes para la medicina. La anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo, y sea con o sin compromiso de conciencia. La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia analgésica, relajación muscular y abolición de reflejos. Pero fueron los asirios hacia el año 3000 a.C. quienes empezaron a utilizar los primeros métodos de anestesia, aunque no exento de peligro, comprimiendo la carótida a nivel del cuello y con la consiguiente isquemia cerebral y la aparición de un estado comatoso. Esto era aprovechado para las intervenciones quirúrgicas. En las civilizaciones ribereñas del Tigris y el Éufrates comenzaron a usarse los narcóticos vegetales como la dormidera, la mandrágora y el cannabis índica que se cultivaban en Persia o en la India. En 1275 el médico Ramón Llull obtuvo un líquido volátil e inflamable mientras experimentaba con ciertas sustancias químicas y a este lo llamó vitriolo dulce. Entre los siglos XVII y XVIII los médicos experimentaron con diversos gases a fin de mejorar los procedimientos e intervenciones quirúrgicas. El 16 de octubre de 1846 en la ciudad de Boston, un doctor de nombre William Morton realizó una exitosa demostración del uso de la anestesia al aplicársela a un paciente a quien le pudo eliminar un tumor del cuello sin que éste sintiera dolor alguno. Desde entonces, Morton se dedicó a administrar anestesia ocultando el tipo de gas que usaba para poder usarlo de forma exclusiva, pero se vio forzado a revelar que se trataba de éter. Desde ese momento, el uso del éter se difundió rápidamente. A pesar de la introducción de otros anestésicos inhalatorios, como el eteno, el tricloreteno, ciclopropano, el éter continuó siendo el anestésico general estándar hasta principios de 1960, para luego ser reemplazado por potentes y no inflamables agentes inhalatorios. Las vacunas. La historia de las vacunas se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo XI en los que se hace referencia a una forma primitiva de vacunación, concretamente conocida como variolización. Consistía en la inoculación del pus de la viruela para provocar esta enfermedad
en una forma atenuada e inmunizar así al paciente. Esta práctica no estaba exenta de riesgos, pues un cierto número de vacunados contraían la viruela de una forma grave, provocándoles la muerte. Sin embargo, la primera vacuna contra la viruela fue descubierta por Jenner, un médico rural inglés que en el año 1796 llevó a cabo su experimento de inmunización con linfa de viruela vacuna, es decir, una forma de viruela propia de las vacas, de ahí que se deriva el nombre de vacuna. A finales del siglo XIX se registró el desarrollo de vacunas de microorganismos muertos para hacer frente al tifus, el cólera y la peste. El siguiente paso en el desarrollo de las vacunas fue la inactivación química de toxinas. Así se consiguieron los primeros toxoides contra el tétanos y la difteria. La vacuna contra la tuberculosis se desarrolló en el año 1909 y otras vacunas desarrolladas en este periodo fueron la vacuna contra la fiebre amarilla en el año 1935 y la vacuna contra el virus de la influenza en el año 1936. La edad de oro de la vacuna comenzó en el año 1949 después de la vacuna contra la poliomielitis. Se desarrollaron vacunas frente al sarampión, la parotiditis, la rubéola. La vacuna contra la varicela se creó en la década de los años 70 en Japón. Un avance médico más actualizado es la cura para el alcoholismo. El Selincro es una cura para el alcoholismo inventada por farmacéuticos de la ciudad danesa y aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, que salió a la venta en el año 2013 en las farmacias europeas. El principio de acción del fármaco es simple: unas pastillas que reducen la sensación de euforia después del alcohol en el paciente, disminuyendo su deseo de beber. El fármaco también resultó eficaz en el tratamiento de la adicción a los opioides. El anticonceptivo oral fue desarrollado por el químico estadounidense Frank Colton, quien inventó el anticonceptivo con su píldora de hormona sintética, introducida en el año 1957. La píldora trabaja previniendo la ovulación en la mujer y, por lo tanto, engañando al cuerpo para prevenir la concepción. Los anticonceptivos orales se siguen utilizando hoy en día y son fuente de controversia en argumentos tales como el embarazo en adolescentes. Si conoces otra curiosidad sobre la rama de la medicina, te invito a que la compartas con nosotros en nuestro Facebook CNC Chocó Kid Dog o en el Twitter @CNCChocó. Gracias por seguir la programación del canal CNC. Yo soy Leonardo Fabio Castillo. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. CNC Noticias. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. Unidades de la Armada Nacional hallaron 22 nuevos migrantes irregulares en sectores de los departamentos de Antioquia y Chocó. Entre estos 15 en la Punta de las Vacas, aquí en la localidad de Turbo, nacionalidad africana y nacionalidad Medio Oriente, entre esto Afganistán y Pakistán. Posteriormente en el sector La Ye, en el sector de Río Atrato, fueron recuperados 7 migrantes igualmente, fueron traídas a las instalaciones aquí el batallón fluvial número 16 en la jurisdicción de la Fuerza contra el Narcotráfico Neptuno. En este momento nos encontramos con las diferentes autoridades, organismos de control, el GROI como Policía Judicial, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno de Turbo, Migración Colombia, y es el proceso que nosotros realizamos siempre que recuperamos este personal de migrantes irregulares. Estas personas fueron abandonadas por bandas traficantes de inmigrantes. Desafortunadamente son personas inescrupulosas. Ellos están mirando es la parte monetaria, cómo ellos buscan ese dinero fácil, y es lo que ocurre con estos traficantes de migrantes. Nosotros precisamente ejercemos o efectuamos un control para contrarrestar este tipo de fenómenos aquí a lo largo de todo el Golfo de Urabá. Con este grupo ya suman 127 los extranjeros indocumentados hallados por el Batallón de Infantería de Marina número 16 en lo que va corrido del año.
Desafortunadamente, con este fenómeno de migrantes irregulares hay otros delitos conexos, como bandas criminales, y sobre todo es una forma como de contrarrestar el trabajo que hace la Armada Nacional, y el trabajo que hace la Armada Nacional también es para contrarrestar el narcotráfico aquí en la zona. Ellos saben que nosotros, nuestros medios, nuestro personal, en el momento en que estamos socorriendo o estamos recuperando estos migrantes, ellos a veces hemos detectado que buscan sacar el narcotráfico en esta zona del Golfo de Urabá. Una vez conducidos a las instalaciones de la unidad, se les brindó apoyo con atención médica, alimentación y las facilidades necesarias para su correcto aseo personal. Luego fueron puestas a disposición de la Oficina de Migración Colombia, seccional Turbo, con la finalidad de adelantar los procedimientos legales correspondientes y la repatriación a sus países de origen. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Ya volvemos con más información.